Los panelistas que hoy nos acompañan. Este panel ampliando mercados creativos en Iberoamérica, y en él participa Lorena Amarillo, gestora cultural, productora artística y social media enfocada en internacionalización, cofundadora del Direct Music Collective y directora de M Jazz, que es el primer mercado iberoamericano del jazz y músicas adyacentes. Tiene además una larga trayectoria en otros proyectos asociados, pero que ella les va a contar. Luego tenemos a Octavio Arbeláez, abogado y productor cultural colombiano, director internacional del Festival de Teatro de Manizales, director de Circular, Mercados Iberoamericanos de las músicas en Medellín, director de MAPAS, Mercado de las Artes Performativas del Atlántico Sur en Islas Canarias, y muchos otros proyectos más que dirige Octavio. Antonia Valenzuela, productora ejecutiva de Mediamorfosis, periodista especializada en gestión cultural, ha estado en el desarrollo de importantes iniciativas como es el Festival de Cine Documental Surdocs, Doc Valparaíso, que es la filial también de Docs Barcelona, donde fue directora ejecutiva por 4 años. Y por último tenemos a nuestro moderador, Alex Paredes. Él es director de Crearte en el Instituto Profesional Arcos, asesor internacional, conferencista, investigador y formador en autogestión cultural y emprendimiento creativo, autor del libro Diversificar. Así que, sin más, los dejo con nuestros invitados. Ahí sí, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos los que están aquí. Estamos hoy día con un panel de lujo. Nuevamente, como todos los paneles que tenemos este día de hoy. Y este panel tiene como tema principal ampliando los mercados creativos en Iberoamérica. Este concepto de mercados creativos lo queremos tocar desde un punto específico, ya que por la naturaleza de nuestros panelistas y nuestras panelistas, que es el tema de la circulación. ¿Por qué? Porque la exhibición, la distribución, la circulación son fundamentales para las industrias creativas. Solamente ProChile calendarizó más de 60 eventos, llámese ferias, exposiciones y festivales, dentro del biaño 2020-2021. Y cuando hablamos de la circulación, estamos hablando esencialmente en la cadena de valor de la industria creativa entre lo que es distribución y exhibición, ¿no? Y hablo de la cadena de valor, un concepto inventado en 1985 por el señor Michael Porter. 1985, no existía internet en ese momento. Y todavía seguimos hablando de la cadena de valor, pero creo que a estas alturas, con internet, con la digitalización, con la pandemia y con todas estas cosas nuevas que tenemos como humanidad, creo que la circulación se ha visto bastante permeada, ¿no? Y de alguna forma ha cambiado enormemente. Bueno, quiero partir presentándole a los panelistas para que ellos también cuenten en principio en un par de minutos en qué están hoy día antes de entrar en la conversación misma. Lorena Amarillo, por favor. Hola, muchas gracias a todos. Bueno, quiero agradecer a Economías Creativas y al Ministerio por invitarnos. Estoy aquí, creo, específicamente porque nosotros con el equipo de MJazz abrimos este año el primer mercado iberoamericano de jazz en Chile, porque vimos una necesidad del nicho de poder acercarlos a las industrias creativas. Bueno, como todos sabemos cuál es el círculo virtuoso, justamente hablando de circulación y también de visibilización, creíamos que el nicho necesitaba poder ingresar en este ecosistema,
que hoy en día creo que es uno, creemos muchos, que es uno de los más preponderantes para poder generar esta sinergia de cultura, de las culturas y las artes. Bueno, con esta misiva, hace 5 años escribimos este proyecto. Empezamos a conversar con todos los agentes, programadores, actores y justamente los artistas que están dentro de la escena jazzística para poder explicarles de qué se trataban las economías creativas y por qué era un buen momento para reunirnos para poder generarlo. Bueno, eso se dio este 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, lo hicimos con Matucana 100, a quien también quiero agradecer, especialmente a Sergio Contreras, que es el coordinador de música y ha sido nuestro contraparte. Poder, aparte de visibilizar para las nuevas audiencias, luego de una convocatoria a varias bandas, de poder insertar a la escena dentro de lo que son las rondas de vinculación. Que eso, o sea, identificamos que el 80% aproximadamente de los proyectos de los artistas que se presentaron en el encuentro nunca habían tenido una relación directa con unas rondas de vinculación, rondas de negocios, no habían participado de otros mercados y se sentían también muy interpelados con la palabra industria, con la palabra mercado. No, muchos de estos artistas y maestros no se sentían identificados con el concepto. Entonces, a pesar de que recibimos unas postulaciones que superaron nuestras expectativas, hicimos, por ejemplo, 2 días de rondas de vinculación y el segundo día teníamos a la mayoría de la escena y los nombres reconocidos esperando querer vincularse no solamente con los agentes internacionales que trajimos, sino con sus pares, con las generaciones más jóvenes, poder también conocer cuál era la cadena de producción del jazz, aparte de los artistas, que eso involucra sellos, agentes, programadores, directores de festivales, municipalidades. Bueno, en ese sentido creemos que superó ampliamente nuestras expectativas, pero también nos sentimos muy incipientes en lo que es la industria creativa. Creemos que fue una apertura súper grande la que tuvimos y que ahora tenemos que seguir, y para eso necesitamos como el apoyo de las audiencias, de todos los que están aquí, de que conozcan de verdad el valor que tiene el jazz en Chile, los músicos que hay en este país, y también invitar a todos los países iberoamericanos a poder unirse y a poder nutrir lo que es este diálogo y reflexión que estamos queriendo generar desde M-Jazz. M-Jazz, Lorena Amarillo. Cuéntanos, Antonia Valenzuela, de Mediamorfosis Chile, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Hola a todos y todas. Bueno, Mediamorfosis, para los que no lo conocen, es un festival de nuevos medios que lleva ya 24 versiones realizadas desde el año 2014 en distintas ciudades de Latinoamérica, en 9 países, más de 11 ciudades. Este año tuvo su versión número 24 en Valparaíso, lo hicimos en el Parque Cultural, estuvo muy buena, fue una vuelta a la presencialidad además. Y me gustaría saber algo, si podemos mostrar un pequeño video, si se puede, si no. Sí, tenemos un video. Bueno, terminemos la ronda. Presentamos y ahí sí. les muestro un poquito porque sintetiza súper bien lo que hacemos. Nosotros estamos en distintas etapas de la cadena de valor en relación a las nuevas tecnologías, digamos, a la de realidades extendidas. Entonces tenemos dentro de Mediamorfosis un espacio para capacitación profesional, un espacio de difusión, un espacio también de conferencias donde podemos ver y conocer distintos casos, digamos, emblemáticos para esta industria, y también un espacio de justamente de mercado, que fue este año la primera vez que se encontró este mercado chileno, gracias, de realidades extendidas. Así que eso por ahora, después me gustaría que lo viéramos si se puede. Sí, sí, ahí nos van a avisar y lo podemos ver. Sí. Mientras tanto podemos seguir avanzando. Sí. Octavio Reláez, querido amigo, Circular. Buenas tardes. Nosotros trabajamos desde una organización que se llama Red Lab Colombia y tenemos presencia en varios países. Trabajamos en particular nuestro eje actual,
está en España y en Colombia. Y en España hacemos el mercado de artes performativas del Atlántico Sur, que involucra artes escénicas, artes de la calle, teatro, música, danza, performance, y sobre todo las músicas actuales, incluyendo como ámbito geográfico el Atlántico Sur, y sobre todo la relación África-Latinoamérica que estamos cultivando celosamente. Adicionalmente, pues nuestro ámbito de actuación ha implicado un trabajo permanente en la creación de mercados, que comenzó en Salvador, Bahía, Brasil, en el año 99, siglo pasado. Ha seguido en Circular, México, Puerta de las Américas y diferentes espacios en Colombia. Por otra parte, está otra línea que tenemos, que es de festivales. Dirijo recientemente el Festival de Teatro de Manizales, hace 35 años, actualmente estamos en un circuito de festivales que también manejamos desde nuestra organización, que involucra a Medellín, a Santa Fe de Antioquia y a Bogotá, de festivales de artes escénicas específicamente. También soy curador de otros festivales en otros países, etcétera, y de vez en cuando me queda tiempo para venir a visitar aquí a los amigos. A tomarse un buen vino a Chile. Muy bien, muy bien. Una de las preguntas que quisiéramos compartir, ¿no?, con ustedes es cómo, bueno, primero la importancia de los mercados, la importancia de las ferias, los festivales para la industria creativa, específicamente para los nuevos emprendedores, las nuevas emprendedoras, y cómo esto ha mutado, ¿no? Cómo ha mutado este ejercicio de circulación post-pandemia. Lorena. Bueno, yo creo que aparte de la digitalización, que también permitió la visibilidad de muchos proyectos que con la presencialidad de repente no se daba, mucha gente se animó o no le quedó otra de tener que consumir arte por medio de internet, de una pantalla. Creo que eso fue muy interesante. También desde el lugar de los programadores y de los agentes culturales, también el tema del deceso de la actividad presencial generó también un diálogo de cómo estamos, en qué estamos, dónde están los festivales, muchos agentes también se terminaron en la pandemia. Entonces, yo creo que fue un buen punto de reflexión para ese sector. Y por otro lado, creo que también se generó que la utilización de la digitalización en general, no solamente sobre la circulación, sino también para la utilización de, por ejemplo, hoy en día puedes hacer un home studio en tu casa, y creo que para la educación también, o sea, se podía aprender por intermedio de internet y no necesitaba la presencialidad. Muchos educadores pasaron a clases digitales por internet. Bueno, me comentaba Elian también en el caso de ustedes, que tenían un viaje a Atacama con 30 alumnos y terminaron con 200 gracias a la digitalización. Entonces, creo que está a la vista, y creo que todos nosotros también hacemos uso de esta herramienta, y de repente tal vez con más conciencia también, porque hoy en día también igual creo que el usuario es un poco más selectivo, porque en el momento de que sucedió el tema de la pandemia, y bueno, ni que hablar que también aquí en Chile tuvimos un estallido social que nos tuvo de hecho guardados mucho más tiempo. Empezaron a salir proyectos por todos lados, o sea, el tema no era un tema de contenido, había contenido por en todos lados, desde todos los países, y creo que la vinculación internacional, gracias a eso, se ha nutrido mucho, en todos los sentidos y en todas las áreas y en todas las artes. Ganamos entonces, post-pandemia, con la digitalización. Sí, creo que sí. Y creo que también se mostraron nuevas formas de poder comunicar mejor, porque al haber mucha oferta, la demanda también tuvo que tratar de mejorar para poder captar también a estas audiencias, y a su vez los que estaban haciendo algo también mejoraron ampliamente y pudieron identificar cuál era la mejor forma de llegar a otros públicos.
Perfecto. Bueno, también se dijo mucho hace ya un año que cuando decían el futuro es lo virtual, en realidad era como que ya pasó de moda lo virtual, ahora viene lo híbrido, ¿no? Y estamos en la época de lo híbrido también en la circulación, Antonia. Sí, yo creo que en el fondo hemos podido darnos cuenta del valor de lo presencial, que es único, digamos, y en qué medida también nos sirve lo virtual, porque en el caso que estuvimos 2 años en pandemia, seguimos igual generando, como decía Lorena, contenidos, seguimos juntándonos igual, seguimos asistiendo a los mercados, tratando de sacar los proyectos adelante, y nos dimos cuenta que hay cosas que son más interesantes, por ejemplo, este tipo de encuentros, estar con otros, ¿no es cierto?, y intercambiar, pero también, ¿por qué no?, digamos, hacer uso de las herramientas virtuales, sobre todo, por ejemplo, para los mercados, porque es muy difícil llevar una cantidad enorme de gente a un encuentro de ese tipo, y yo creo que está sucediendo también que festivales lo dejaron, digamos, como algo fijo, el hecho de estar de tener mercados digitales. De hecho, también se está probando con la idea de hacerlos en metaverso, en fin, buscarle, digamos, el lado más interesante. Yo creo que quedamos todos un poquito hartos del Zoom, pero de todas maneras es una herramienta que igual nos permite conectarnos y tener un alcance también mayor. También, como dice Lorena, muchos proyectos pudieron acceder a estos espacios que antes era muy difícil porque tenías que costearte un viaje, en fin, ¿no? Tenías que estar quizás invitado, se abrió un poco los procesos de selección y ahí hubo también mucho intercambio. Yo creo que ese formato híbrido llegó para quedarse, me parece. Es decir, que la circulación ha sufrido una mediamorfosis. Sí, total. una mediamorfosis. Y cuéntame, Octavio, ¿cómo ves tú, desde tu mirada, desde tu experiencia, cierto, de cómo pasamos desde la presencialidad a lo virtual, a lo digital? ¿Te parece que está siendo eso amable con todos o tal vez no tiene futuro? ¿Qué crees tú? Un poco de contexto. Cuando hacíamos el mercado de Bahía en el año 99, pues efectivamente el tema de Internet estaba muy incipiente y la exhibición de las cosas eran en soporte de video, con el agravante de que había el sistema PAL, el sistema no sé qué, a los argentinos, el sistema norteamericano NTSC y tal, entonces no dialogaban. Y aparte estaba Colombia, hacía todo en Betamax, todos los demás en VHS. Entonces era esta cosa de cargar videos. Y hacíamos todo en Bahía, lo hacíamos en un hotel que se llamaba Hotel Tropical de Bahía, y yo me ponía a ver a la gente y yo decía, ¿qué harán la gente con todos estos materiales? Preparaban dossiers de papel. Entonces yo decidí preguntarle a la señora que era la que dirigía el aseo y le dije que si por favor me mostraba la basura. Ella, por supuesto, me miró como se mira un pervertido, ¿no? ¿Qué querrá este tipo con la basura? Efectivamente, los materiales de la gente estaban ahí. O sea, no los conservaban porque, pues claro, por otra parte, miremos la compensación, el otro pobre programador cargando un sobrepeso que tenía que pagar en papel. Y entonces es cuando aparece todo el proceso de digitalización, aparecen primero los CDs, luego las USBs, y ahora incluso cuando alguien llega con una USB yo lo miro con espanto, o con un disco, o en los mercados de música con discos, por el amor de Dios. No tienes un código QR, no tienes una, dame tu dirección de la página web, es decir, ya la cosa se convirtió en eso y es como el tipo de lectura que hacemos. Pero por otra parte, el tema también se complejiza porque nada sustituye a la presencia, a la realidad, es decir, oírte en vivo en una conferencia es distinto que oírte frente a una pantalla. Hay una relación que se potencia en la expresividad, en el encuentro posterior, en el café, en decirnos, hombre, qué bien que hablaste,
Ahora hablábamos con Lorena y con Antonia preparando esta conversación y pues había como una cierta empatía sobre cómo íbamos a tratar las cosas, etcétera. Entonces uno dice, bueno, ¿qué sustituye al encuentro? Y la otra cosa es que en el caso mío en particular, que hago curaduría de artes escénicas, no soy capaz de ser curador de YouTube. No soy capaz, me lo tomo como una libreta de apuntes. O sea, bueno, sí, parece interesante, lo quiero ver. En música probablemente sí lo puedas ver, o sea, oír en los soportes del CD o puedas ver un video, su presentación y tal, pero incluso ahí la emoción que siente uno con el concierto también. De hecho, me acaba de pasar una cosa curiosísima en Buenos Aires que hacía mucho rato no me pasaba y fue que vi el octeto electrónico de Piazzolla y la emoción me dio en el cuerpo. O sea, yo salí como si con la adrenalina arriba. Yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué es esta repentina alegría que estoy sintiendo? Que por supuesto, si lo veo en video no pasa nada. Digo, ¡ay, qué buenos son! Pero esa emoción solo se transmite en el en vivo. Entonces, esa paradoja es la que nos está tocando vivir, que es la realidad versus la virtualidad. El que se supla o no es el factor de equilibrio más importante. Pero desde luego, yo sé que todos los que estamos aquí en esta mesa defendemos la presencialidad, que pues, es prioritario. ¿Cómo no va a ser más interesante tener un público ahí al otro lado que disfrute de lo que estamos haciendo, aún que sea este potentísimo evento digital que nos presenta Antonia? Es decir, es potente y emocionante, pero esta mañana cuando lo presentaba Damián, pues también me parecía brillante la exposición y me parecía más emocionante presentado todo lo que él presentaba, porque él lo presentaba. Claro. Si me presenta simplemente los videos, pues bien, qué bonito, ¿no? Entonces, ahí es donde en las dos corrientes es en las que nos movemos en este momento. Y desde luego, el tema es que sí sirve y ha potenciado mucho todo este asunto. Nuestra historia ha sido como una especie de alfabetización digital de la gente en Colombia. Íbamos regalando con dinero del Ministerio de las TICs, regalábamos computadores y les enseñábamos a hacer páginas web. Nos miraban con sospecha, decían estos, ¿qué son? ¿De qué religión serán? O sea, ¿venden Biblias o qué es la cosa? Cuando no existían. O sea, entonces, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en ese tema de digitalización y eso, y entendemos que es un soporte muy importante, pero que nada sustituye a la presencialidad. Bueno, yo no quiero sonar como el cura que reta a los feligreses que están en la iglesia, ¿no? Pero estamos defendiendo la presencialidad, sin embargo, todavía vemos muchas butacas vacías, no solamente en este tipo de eventos, sino que en muchos eventos está costando también jalar a la gente para que efectivamente consuma presencialidad. ¿Será también que este efecto pandemia cambió a la audiencia, cambió a nuestros beneficiarios? De hecho, conversaciones con amigos decimos, y en el tema de la audiencia específicamente, la audiencia a lo mejor ya no podemos llamarle audiencia a lo mejor, porque no quieren tener el papel pasivo, ¿no? De estar esto, como por ejemplo un escenario y butacas. Quieren estar adentro, quieren ser, interactuar, como lo que mostraba Damián en los videos, que esta realidad es real, que decía, la realidad real. ¿Cambiaron las audiencias? ¿Significa algo eso para el tema de la circulación? Bueno, yo creo que el tema de la digitalización de la información se tiene que tomar como una herramienta, es una muy buena herramienta, como decía Octavio, o sea, buenísimo, ahora podemos suplir algo que podía ser bueno por algo más beneficioso con el mismo contenido. En ese sentido, sí, yo creo que las audiencias han cambiado, especialmente en las nuevas generaciones, o sea, que han crecido dentro de lo que es el mundo digital, no como nosotros, creo que estamos todos en la mesa, pasamos de lo análogo a lo digital y de repente sí podemos llegar a darnos cuenta de que, perdón. ¿Ves? Aquí estoy, ya no puedo decir más nada después de esto, ¿no? Pero las nuevas audiencias creo que se da mucho más, pero también el tema de la presencialidad con respecto de por qué de repente no asisten, también creo que hay mucha oferta.
Yo creo que hay demasiadas cosas. Por ejemplo, hoy en día vemos las carteleras después de la pandemia y está lleno de espectáculos, de teatro, de cine, de música. O sea, realmente la gente salió con muchas ganas de poder compartir con otras personas y poder compartir la experiencia artística. Y eso también creo que podría ser un factor que me gustaría como reflexionarlo un poco más. Pero también está el tema de la comodidad, o sea, del tema del multitask. Quiero estar en ver esta charla, pero a su vez tengo que estar en otro lugar en media hora y no me da el tiempo, y quiero estar en los dos lugares. Entonces, bueno, creo que en ese caso podría cambiar y creo que recién estamos como tratando de entender y en 10 años más vamos a poder saber por qué. Pero en este momento yo creo que es una muy buena herramienta y que depende del usuario cuál es el uso que le dé. 10 años, me parece una eternidad hoy día. Como nos conocimos hace casi 10 años y parece que pasaron 2 días. Claro, sí. Me siento bastante millennial para esperar 10 años. Y esto que estábamos hablando, Antonia, ¿tú crees que murió el espectador, murió la audiencia como tal, como un ente pasivo? ¿Quiere interactuar? ¿Deberíamos cambiarle el nombre? Ya no puede llamarse a lo mejor cualquier concepto pasivo. Creo que tiene que ser algo... Tú hablabas de interacción hace un rato con nosotros. Yo creo que busca distintas experiencias, digamos. O sea, por un lado, si tú vas a un concierto de música, no quieres probablemente estar interactuando porque vas a ver a tus músicos y quieres escucharlos y quieres conectarte con lo que ellos están haciendo. Lo mismo que si a lo mejor ves una película... Pero yo creo que se ha ampliado el espectro de las posibilidades que podemos, digamos, vivir en una experiencia de tipo artística, cultural. Y en ese sentido, las nuevas tecnologías inmersivas, en el fondo, te permiten, por un lado, interactuar, pero también la gracia que tienen es que te provocan lo que le pasó también a Octavio, ¿no?, con el concierto, porque tú estás, te sientes dentro, te sientes parte. Incluso ahora, no sé, tienes guantes o chalec, puedes sentir también físicamente en algunos casos. Es muy loco porque el cerebro también lo que hace es como proyectarte en esa experiencia. O sea, hay una cosa física que se siente que es muy potente y que en realidad a mí al menos no me ha pasado con otra, en otro contexto, digamos. Sí me ha pasado solo al vivir estas experiencias, por ejemplo, en realidad virtual, o 360, en fin. Entonces yo creo que se han ampliado en el fondo las formas de expresión y obviamente que hay audiencia para todo. O sea, yo creo que, claro, la gente más joven, digamos, más tecnologizada, está acostumbrada a lo mejor a no moverse tanto ni asistir a lugares, pero no por eso no buscan que la experiencia, digamos, lo remueva y lo haga reflexionar y lo haga conectarse y bueno, me parece que en el fondo tenemos que ir a buscar a la audiencia en las distintas disciplinas que se desarrollen y en los distintos formatos. Pero la audiencia está ahí. De hecho, nosotros este año también, por ejemplo, desarrollamos por primera vez el Mediamorfosis Educa, pensado justamente para llevar y poder difundir lo que son las nuevas tecnologías inmersivas en los estudiantes, porque también es maravilloso las posibilidades que tiene. O sea, de repente que un niño esté, no sé, en el Museo Natural de Londres y esté ahí, los dinosaurios. O sea, esa experiencia es muy vívida y muy interesante para ellos. Entonces, yo creo que, digamos, los públicos se van a ir adaptando a los distintos formatos y nosotros tenemos que ir a encontrarlos con nuestros contenidos. O sea, más allá, digamos, de un tema etario o de prepandemia, pandemia, pospandemia, creo que lo que ha habido es una expansión del campo de posibilidades, en realidad. Interesante. Pasamos del Betamax a la hiperconectividad, decía un poco Lorena, ¿cierto? Por otro lado, también con Antonia decíamos que estamos como con hiperofertas, ¿no? Muchas ofertas, y eso hace que también estemos, la audiencia esté disgregada en distintos ámbitos. ¿Cómo nos afecta eso? ¿Cómo lo podemos resolver? ¿Tiene alguna recomendación, oh sabio Octavio? ¿Resolver qué?
las... Cuando queríamos tener la respuesta, nos cambiaron las preguntas. Ese claro, es el problema en el que estamos. Claro, sí. Es decir, así de simple. Pero lo que se está presentando es un fenómeno muy curioso que tiene que ver más con la sociología que con la tecnología. Y es que nosotros aprendimos que hay que vivir ahora. Es decir, no aplazar tanto las cosas, sino que, bueno, pues viene un concierto que siempre he querido ver, no lo voy a esperar para verlo dentro de un año o dentro de 10 cuando vuelva el personaje, ¿no es cierto? Y por otro lado, eso ha generado un incremento muy importante del consumo cultural, particularmente en Latinoamérica. Esta mañana citaba un par de ejemplos específicos y es que estuve en el Bafin de Buenos Aires, Buenos Aires Feria Internacional de la Música, y en esos 8 días que estuve en Buenos Aires habían, no sé, unos 8 o 10 festivales, de esos típicos festivales porteños que son en estadios, todos llenos, de 40.000 personas. Y decía, pero ¿cómo puede ser tanta gente? Y luego los venues pequeños, y luego las discotecas, y luego los bares. Pues se ve que los argentinos tienen algo que enseñarnos en el sentido de disfrutar, el disfrute de inmediato de la música en particular, y el teatro, porque allá, pues como todos sabemos, hay un gran consumo teatral. Pero por paradoja, en Europa, en particular en las artes escénicas, hay una restricción bastante importante y estadísticamente, tanto en Londres, capital del teatro, donde todo el mundo va y el turismo va justamente a ver teatro allá, Old Vic, etc., y en Barcelona, que es también una capital teatral muy importante, las salas sufren una merma muy grande de espectadores hasta el extremo de quedar en cuestión su funcionamiento en teatro. Entonces uno dice, bueno, ¿aquí qué está pasando? Probablemente justamente la interactividad elemental, que es en un concierto tú saltas y haces de todo, pogo, qué sé yo, la placentera sensación de saltar y de abrazarte con desconocidos y gritar canciones y todas estas cosas que hacen los y las jóvenes cuando aparece la estrella del momento, pues genera una interacción como más interesante, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor tengamos que pensarlo desde la dimensión económica, social, etcétera. Es decir, cómo disfrutar el momento y cómo no aplazar estos placeres de la vida. Y lo que decía Lorena también, o sea, estás en un concierto, pero estás grabando, estás haciendo un uso de distintos medios digitales, o sea, yo creo que cuesta mucho hoy estar, digamos, viendo quizás una obra de teatro en silencio, concentrado, sin hacer otra cosa. Hay como una suerte de ansiedad de estar también mostrando lo que estoy haciendo. Instantáneo. Todo esto instantáneo, sí. De chatear, ¿dónde estás? ¿Qué haces? Claro. Te mando la foto de la obra. Pero, por ejemplo, estuve claro, también... conectados. Claro, sí, claro. Me encantó ese proyecto en una sala, en un gran bar galpón en Buenos Aires, justamente, que eran obras, micro obras de 10 minutos. Entonces tú ibas con tus amigos, tenías una mesa, te tomabas algo, y con tu entrada podías ir yendo a estas habitaciones chiquitas donde pasaban pequeñas obras de teatro, pero de 10 minutos. Entonces, sí, voy a ir a esa, vuelvo y seguimos conversando, o sea, que quizás poder incorporar una experiencia, digamos, más variada, ¿no? O sea, como que uno sale, va a ver el teatro, pero está con los amigos, quizás todo en un mismo lugar, no sé. Yo creo que hay que explorar los formatos. Creo sí, que, y los site specific también, como que te sombren. Claro. O sea, que la capacidad de sorpresa no se agote. Exacto. Sí, permiso. Igual habría como que pensar bien eso, porque yo creo que la parte de la apreciación, la reflexión que generan las artes, ayer también estaba en un panel de la actualidad del jazz en Chile y hablábamos sobre eso. ¿Dónde está? Supongo que lo mismo pasa con las artes visuales. ¿Entendés? ¿Dónde está la contemplación del arte? O sea, también hay que cuidar eso y creo que eso tiene que ver con educarnos y también educar a las nuevas generaciones a hacer un uso responsable de las tecnologías. Porque yo puedo vivir en el inmediato porque estoy en un sistema que me lo pide.
O sea, aquí, y mucho más, bueno, yo soy de Montevideo, donde la vida es mucho más slow, es mucho más tranquila. Estar aquí en una ciudad como Santiago es estar todo el rato con estímulos constantes, donde en realidad, ¿dónde nos queda el acto reflexivo? ¿Cuándo reflexionamos? ¿Cuándo nos juntamos a pensar en nuestro futuro, en nuestras realidades, en nuestra responsabilidad como un individuo social? Entonces yo creo que tiene que ver, más de lo que se viene, creo que en el caso nuestro, que somos, que estamos haciendo cosas como importantes dentro de la cultura, la educación de lo que es la tecnología como herramienta, no como estilo de vida. En el caso, por ejemplo, de lo que ustedes están haciendo, que esto que lo vincula con la educación es utilizar la tecnología a favor de algo que es súper importante, porque también los niños no están hoy estudiando igual que hace 30 años, entonces necesitamos también involucrarlos. Pero tenemos que ser muy conscientes todos los que usamos la tecnología en no perder la contemplación y la reflexión. No podemos entrar en piloto automático. O sea, las mejores ideas... Claro, el vértigo de la sociedad de la información. Es vertiginoso. O sea, es vertiginoso. Sí. Y necesitas, si realmente queremos hacer las cosas bien, necesitamos tener ese momento, sí, de reflexión, y de pausa, de encuentro, de pausa, hasta con uno mismo también. O sea, entonces el uso responsable es súper importante también, los agentes culturales, los académicos, también cómo pensar en cómo hacemos un uso responsable de eso. También, por ejemplo, genera mucha ansiedad. O sea, hoy en día los ciertos paneles más importantes, por ejemplo, en los festivales de jazz, ¿no? Ya no es más la masterclass, es como bienestar mental para músico. Tal o cual. Sea, sí, es verdad. ¿Qué nos está pasando? Es, si estamos todo el rato buscando el like, todo el rato queriendo ser visibilizados y no lo estamos siendo, bueno, tenemos que educarnos al respecto. Y cuando, en el caso tuyo, que por ejemplo, que tú convocas muchas audiencias, también cómo incorporar eso, esto es una herramienta. Claro. El arte tiene muchas aristas más y necesitamos contemplarlo, disfrutarlo atrás de esa obra y artistas tremendos que han ocupado años de su vida entera a generar una obra y necesitan el respeto de eso también. Entonces, con la venia del moderador, pero es que tocas un tema fundamental que es el de la salud mental. Totalmente. Es decir, estamos en esta sociedad de vértigo y el problema de la salud mental relacionada con los nuevos medios, con la pospandemia, etcétera, es una epidemia. Es una epidemia gravísima. De hecho, en este momento, mi hija se acaba de graduar de psicóloga y es por la única por la que no temo que tenga problemas de desempleo. Claro. Porque están demandando... no hay psicólogo que tenga hora en una agenda. O sea, espera meses. Todos estamos como vivimos en una sociedad de múltiples interdependencias, la dependencia del celular, la dependencia de todo lo tecnológico y el consumo cultural a través de estos medios, sí, sinceramente, tienes toda la razón, hace que probablemente perdamos la capacidad de disfrute, porque al mismo tiempo que los que están conectados al Mundial de Fútbol están chateando y probablemente viendo una película, son muchos. 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 O sea, es un comportamiento, es típico, claro, de una generación, pero está siendo predominante. Está dentro del sistema. Y es bastante transversal a todas las generaciones. Pero bueno, volviendo también al tema de la circulación, está bueno, de eso se trata, ¿no? Que se abran las conversaciones, las reflexiones. Pero volviendo al tema de la circulación, que creo que es importante entender ya con todos estos nuevos argumentos que pusimos sobre la mesa, ¿no? La tecnología, el cambio de paradigmas, el cambio de comportamientos también de las audiencias, de nuestros beneficiarios, de nuestros artistas también, el peligro de salud también, que como le pusieron el acento en este último tiempo. ¿Dónde están las oportunidades? ¿Dónde están las oportunidades entonces para poder generar una circulación? ¿Dónde están las oportunidades iberoamericanas en esto? Porque la tecnología también, dentro de todas las cosas, nos conectan de una manera mucho más simple, ¿cierto? Y de una manera mucho más extensa. Podemos acceder a distintos mercados, no solamente de manera
presencial, sino que también virtual, como lo estábamos recién hablando. ¿Cuáles son las oportunidades que nos otorga esta nueva forma de circulación? Pensando como emprendedores, como emprendedoras del arte, la cultura, la creatividad. Yo creo que como se abren una cantidad de mercados que a lo mejor antes como creadores o productores, en mi caso, no tenías acceso o era muy difícil, yo creo que hay que buscar bien, digamos, dónde encontrar aquello que necesita, digamos, tu proyecto, por ejemplo, o tu emprendimiento. Y poder ir haciendo como una lectura más al detalle de cuáles son los festivales, por ejemplo, cuáles son las instancias, las ferias, qué voy a ir a buscar ahí, qué necesito, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, que me gustó mucho en Mediamorfosis este año, reunimos por primera vez al todo el digamos, al medio o al ecosistema que está vinculado con la creación de experiencias de realidad aumentada, digamos, de realidad no mixta, de realidad virtual. Y nos dimos cuenta en Valparaíso que había un montón de empresas y gente que o estaba interesada en llevar, digamos, las tecnologías a su empresa, o eran creadores, o eran productores. En el fondo encontramos toda la cadena, digamos, de valor ahí. Y bueno, fue súper bueno poder encontrarse. Era la primera vez que sucedía eso en Chile, obviamente lo queremos replicar. Pero creo que hay que ir como muy al nicho. Yo creo que eso un poquito también se han dado cuenta los festivales, como que ir como, quizá, no sé si es la palabra, atomizando o, digamos, definiendo bien a qué apunta cada mercado y qué es lo que vas a ir a encontrar ahí. Porque a veces, ¿no?, hay promesas que no se cumplen, tú llegas, haces los esfuerzos y resulta que no pudiste conseguir, digamos, no, lo que estabas buscando. Entonces, en ese sentido, exactamente, yo creo que uno tiene que ver de qué manera puede, a ver, a quiénes estás apuntando, cuáles son los profesionales y a los creativos a los que quieres llegar como mercado y darte a conocer desde ahí, ¿no? Obviamente, no sé, por ejemplo, los grandes festivales de cine y todo eso también se están abriendo a las nuevas narrativas extendidas y todo eso, y han abierto nuevas áreas y nuevos mercados en este sentido. Pero aún así los tienen súper separados. O sea, uno es el mercado típico industria audiovisual tradicional y por otro lado está la industria XR y así. O sea, tú vas y sabes, tienes un dossier y puedes también acceder en forma virtual. Yo creo que eso es primordial, digamos, saber dónde ir a buscar aquello que necesita tu proyecto. Buenísimo. Tocaste un tema bien interesante que son las sectorialidades, ¿no? Exacto. Que pareciera ser que igual que la cadena de valor de Michael Porter está un poquito, se nos está quedando un poco chica para las nuevas necesidades. Nos quedan muy poquitos minutos, pero me gustaría también escuchar a Lorena y luego a Octavio de dónde están las nuevas oportunidades, ¿cierto?, para la circulación o en la circulación. Bien, bueno, en el caso de lo que hablábamos de la tecnología, justamente, y repito, el tema de utilizarlas como herramienta para poder facilitar la información y la visibilidad. Por otro lado, por ejemplo, en el caso que me toca y con el cual estoy totalmente comprometida, que es con el MJazz, yo creo que simplemente el poder reunirnos, juntarnos y convocar a todos los músicos y jazzistas que puedan entender el círculo virtuoso de las industrias creativas y poder ser parte también de lo que estamos armando, que es una plataforma. Creo que ahí está el futuro, por lo menos del nicho donde estamos trabajando, porque hoy en día hablábamos también con Octavio y con Antonia. O sea, todos los mercados, ferias de música que no tienen que ver con el mainstream, son hoy nuestros lugares de encuentro para poder intercambiar material. O sea, antes era muy difícil poder ubicar un programador, poder encontrarte con un sello o con un estudio que pueda hacer lo que tú necesitas o con un ingeniero. Hoy en día sabes que en ese lugar va a estar el ecosistema y tú puedes buscar con quién reunirte o simplemente poder reunirte por química con personas que estén alineadas contigo. O sea, la presencialidad para mí sigue siendo fundamental utilizando las herramientas tecnológicas y el tema de organizarse, reunirse y poder dialogar y reflexionar sobre justamente este tema. Ese es el futuro de la circulación, cada uno con el tema que le toca. Buenísimo, buenísimo. Ahora bien, ahí, como señalabas,
Chile participa de 60 mercados internacionales. Y es muy importante identificar, como bien decía Antonia, a dónde vas. Es decir, que la gente se eduque en investigar, o sea, que de verdad diga, bueno, sí vale la pena. Todos en Latinoamérica tenemos la mirada puesta en el campo de la música en México, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque hay un desarrollo serio de las carreras de los artistas y hay realmente una industria musical altamente desarrollada allá y sobre todo hay un consumo muy importante y los indicadores objetivos de todos los, estadísticamente, de todos los documentos que leas, aparece México como una realidad obvia por los 100 y pico millones de habitantes que hay, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, porque tienen el hábito del consumo. Entonces, tú quieres hacer una carrera y crees y le apuntas a México, pues investiga dónde vas. Porque tampoco puedes, porque, claro, como en la práctica muchos hacen incursiones en territorios, todos piensan, pues vámonos para los Estados Unidos. Yo tuve una experiencia muy curiosa y es que en ese momento se llamaba ProExport, ahora se llama ProColombia, hicieron un esfuerzo para llevar teatro colombiano a Estados Unidos con la hipótesis de que había mucho colombiano allá y que seguramente iban a consumir teatro. Yo les pregunté, ¿y no nos interesa más bien que sea el mercado norteamericano el que consuma nuestro teatro? ¿Y qué es lo que les vas a llevar? O sea, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Entonces llevaban, por ejemplo, obras, digamos, del teatro convencional y no estudiaban la demografía ni la composición sociológica del migrante colombiano que era trabajador, que lo que le importaban o lo que les interesaba eran comedias, por ejemplo. Entonces no hacían el estudio previo. Entonces, si no piensas en esos términos de contexto, pues tampoco lo vas a lograr. Nosotros desarrollamos, y eso es una de las fortalezas nuestras, modestia, apártate, desarrollamos un software en el que mucho antes de que los artistas y los programadores viajen o todos los integrantes de esa habitual cadena de valor, saben con quién van a hablar y con quién se van a reunir. Los tienen identificados. Entonces, no, pues Lorena, que ha estado, seguramente habrá experimentado esto, entonces saben que si este señor es el director de un festival de cumbia, no va a ir a proponerle una agrupación de jazz estupenda, porque pues no es para por ahí. Entonces, también es un poco eso. Y además ve uno claramente, sí, están 10 tipos importantes que valen la pena que yo vaya allá. O no, pues no veo mi lugar ahí, pues no voy. ¿No es cierto? O sea, es también la transparencia de la información y el acceso a esa información. Otro tanto ocurre en la industria audiovisual, pues son las plataformas, porque el mercado cambió muchísimo. Antes, pues uno tenía que ir a los festivales a vender, a ver películas y a ir a los mercados paralelos, a negociar los derechos, a vender en lata. Entonces, y ahora pues ni siquiera se necesita, pues en la plataforma tú entras y ya está. Y puedes hacer la negociación. Sin embargo, subsisten esas grandes plataformas de intercambio, particularmente en Los Ángeles y las que todos sabemos, y pues esos son los esfuerzos que uno tiene que sistematizar y objetivar. Y ese es el papel que deben cumplir estos organismos de exportación, ayudar a identificar y tener una investigación seria y rigurosa de dónde invertir el dinero público y tu dinero, porque por más que te subsidien los pasajes o qué sé yo, claro, tú gastas dinero de tu empresa o de tu organización y tiempo y todo esto. Entonces no es subsidiar un turismo cultural, sino identificar claramente y trabajar seriamente. Permiso. Bueno, justo tocaste un tema súper interesante con respecto al jazz. O sea, nosotros los que estamos en el equipo nos ha tocado viajar con bandas de jazz. Y claro, es muy difícil poder también encontrar la cantidad de promotores, programadores que necesitamos para poder hacer nuestro trabajo. Por eso tuvimos que crear EMITAS. Dijimos, bueno, hagámoslo y traigamos, identifiquemos y que vengan en vez de estar tomando tantos esfuerzos. Es mejor una banda donde de repente tiene dos oportunidades frente a un mercado gigante. Necesitamos buscar la forma de que sea beneficioso y que a su vez también podamos nutrir a los países hermanos en un lugar
donde podamos traer a todos los agentes que en realidad podrían estar interesados en nuestro trabajo. Por eso empezamos a buscar. Si alguien tiene un registro de algún mercado iberoamericano de jazz, que me diga, porque nosotros no encontramos ninguno, primero porque queríamos ir, y después dijimos, bueno, nadie quería tampoco como involucrarse, bueno, así nadie lo hizo es porque no debe servir. Esa era como la respuesta que teníamos en tantos años. Ah, si nadie lo hizo es porque no funciona tanto. Bueno, y sin embargo, nosotros recibimos muchas postulaciones. Fueron más de 2.000 personas en 3 días y se presentó una escena nacional súper importante y programadores internacionales queriendo viajar con sus propios recursos también. Aquellos que están involucrados en la escena. Entonces, bueno, seamos inteligentes también en la forma en que vamos a circular. También poder sostener, por ejemplo, si el Estado va a hacer circular a ciertas bandas, también sostener ese trabajo con esos artistas para que valga la pena o poder potenciar y que también el artista haga lo suyo en ese caso. Claro. Pero es verdad, no salir así como bacán y voy a México a probar. Claro, bueno, ahí hay un punto. Pero haciendo como un súper resumen, los mercados cambiaron, la tecnología llegó para quedarse, la hibridación y el concepto más multitrack, ¿no?, de lo que hacemos. Existen grandes oportunidades, nuevas oportunidades, cada vez hay más oferta de mercados, pero también hay que ser capaces de investigar para saber a qué mercado específicamente debo ir. Y le agregaría, si me permiten, también prepararse, que es un poco lo que tú estabas planteando al final, prepararse, porque no basta con que, digamos, tenemos un mercado, si no preparamos un buen pitch, si no somos capaces de entender de que estoy en un lugar de oportunidades y no me quedo en un rinconcito con todos los demás chilenos conversando porque me siento más cómodo, ¿no? Yo creo que eso lo hemos vivido. ¿Cómo salimos hacia afuera? Lorena, Antonia, Octavio, muchas gracias por este panel. Le pido un aplauso, por favor, para ellos. También damos las gracias, ¿cierto?, al MINCAP y al Instituto Profesional Arcos, que hacen que esto sea posible, estos paneles, los conversatorios que tengamos acá, a Octavio también, bueno, a Ángel, a todos acá, las mentorías. No sé si tenemos tiempo para un par de preguntas, ¿no? ¿No? Pero... Nos podemos afuera. Sí, 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 estamos pasados. Ya. ¿Sí? Digan ustedes. Ya, entonces lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias y las conversaciones en el pasillo.